Ayuntamiento de Comares, Confecciones Miriam y Restaurante Casa Atenea patrocinan este programa. Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, nuestro magazine de PTV, que en su primera edición semanal, los martes, comenzamos con música en directo. Siempre nos gusta arrancar la semana con solistas, con grupos, con bandas que nos visitan aquí en plató y comparten con nosotros sus temas, sus singles, lo que estén promocionando en ese momento. Hoy además nos reencontramos con un amigo de esta casa de PTV, aunque hacía algunos años que no lo veíamos por aquí, pero siempre es bueno pues reencontrarnos con los amigos y con artistas tan buenos como el de esta tarde, Alex el Zurdo. Él transformar parte de distintas bandas, distintos grupos, como por ejemplo Vicios Caros, con esa banda estuvo pues por última vez en este programa, en este plató. Vuelve pero ahora en solitario y está preparando el que será su segundo disco con ese proyecto ya en solitario de Alex el Zurdo. Nos va a hacer dos temas en directo, el primero de ellos, el que dará nombre a este nuevo álbum, Prueba de Vida. Cuando quieras, Alex el Zurdo. Perdida cuando ande sin timón, mi luz siempre está prendida y aunque no oiga tu voz, solo tu respiración será una prueba de vida, solo tu respiración será una prueba. Siempre es correspondida la carta sin remitente, sellada con tu saliva, no hace falta que la abra. Y aunque no ponga palabra, sé que es tu prueba de vida. Y aunque no ponga palabra, sé que es tu prueba de vida. Nunca tuviste medida los años de descontrol, mentiras del rock and roll, y aunque mala herida, te entregué mi corazón como una prueba de vida. Solo queda esta canción como una prueba de vida, como una prueba de vida, como una prueba de vida, como una prueba de vida. Muy buenas tardes y un reencuentro el que estamos teniendo esta tarde con nosotros aquí en PTV, en el programa Málaga TV. Alex, el Zurdo, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer verte, leche. ¿Hacía cuántos años? 2009, creo. 2009, Dios mío. Ya ha pasado ya dos añitos. Con Vicios Caros, decíamos que estuviste aquí. Vine con Miguel. Espérate, perdón que se me ha olvidado el micrófono, mira que me lo habían dicho. Bueno, no pasa nada, ahora sí, repetimos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hacía tiempo que no nos veíamos. Sí, 2009 creo. Pues fíjate, con Vicios Caros estuviste. Con Vicios Caros, con Miguel, que estuvimos por aquí en acústico, y ya han pasado casi 10 años, fíjate. Y la de vuelta que ha dado la vida. Artista, desde luego, multidisciplinar, porque ha hecho de todo. Poeta, que además dentro de poquito sacas un... Sí, con Las Cosas Que No Te Espera, con Caprica Ediciones, una editorial cántabra, que debe mis textos por ahí y tal, y tú tienes más cosas de estas. Digo, bueno, tengo lo que no está escrito. Y creo que sale en octubre ya, a mediados de octubre, 12 Certezas se va a llamar. Y bueno, un recopilatorio pues de mi poesía en mi época un poco más canallita. Ha sido también copresentador en televisión, actor en teatro y en cine, incluso trabajando para un director sueco. El director de Crepúsculo, que hizo una película para Suecia, uh-huh. Mi amigo Rosendo, y le hizo una canción y el hombre le gustó tanto que me metió en la película
para salir allí, y yo pensaba que eso era como una teleserie, ¿no? Pues era como Los ocho apellidos vascos en Suecia, ¿no? Era una película bastante importante allí, y por lo visto yo soy bastante conocido, tendremos que ir al IKEA de allí, que no haga un precio. Oye, hemos escuchado Prueba de Vida, un adelanto del que va a ser el single que dé además nombre a tu segundo disco como el zurdo, ¿no? Como artista en solitario. Mira, estamos viendo ahí es que has compartido escenario con Miguel Ríos, con Ariel Roth, con un montón de la gente. Suerte total de, bueno, yo mañana me podría morir tranquilo porque, bueno, ya he conocido a todos, incluso somos amigos de Jaime, de toda esta caterva de artistas tan grandes. Jaime Urrutia, en fin. Que, bueno, te vieron, yo me fui de Málaga con una mano delante y otra detrás, sí, a buscarme la vida a Madrid, y tuve la suerte de, vieron ese fondo sin forzar nada, que es lo bonito de estas cosas, que te ven que, bueno, era un luchador y era un tío que iba buscando, pues, salir adelante con la música y te echan una mano y si te sientes en familia allí. Es complicado en Madrid. Estas son imágenes del concierto que diste en La Cochera Cabaret el pasado año, cerrando tu disco, tu gira y tu disco de Acto de Fe. Eso es. Y ahora, bueno, pues con un nuevo proyecto, como decimos, Prueba de Vida, que va a llevar todos temas compuestos por ti, entiendo, todos, ¿no? Todos temas siempre. Después de estar tanto año componiendo para los demás, claro, y ahora que compusieras para ti, ¿no? Me tocaba a mí. Y bueno, pues también hay una confusión siempre, como a mí me gusta mucho la guitarra eléctrica, y soy muy friki, y me gusta mucho los solos, y me gusta mucho componer con guitarra. Se olvida muchas veces que lo que más me gusta a mí es escribir las canciones, que es lo más... Aunque hoy en día te lo pones muy fácil salir, ¿no? Que bien escribe, claro, comparado con quién. Uh-huh. ¿No? Es un poco el nivelillo, la verdad que no es que sea uno bueno, sino que tampoco es que la media sea muy buena. Pero bueno, y le hacemos lo que podemos, y la verdad que me gusta este siguiente disco, va a ser más vintage, más antiguo, con la música más... con menos maquillaje, y sobre todo los textos que cada vez más tengan más verdad y sean más creíbles, y ya que se notan los años que tenemos encima. Y además repites con el productor de Acto de Fe. Fue con Candy Caramelo, que ha sido bajista de Calamaro, de Fito, productor de Dani Martín, bajista de Dani Martín, en fin, un capo total, y que tengo la suerte, pues, de que me quiere mucho y de bajarse de los altares para estar con su zurdo. Bueno, pues oye, para nosotros una suerte el que hayas estrenado Prueba de Vida esta tarde aquí en Málaga TV. Y cuando tengas el disco nuevo te tienes que venir por aquí. Hombre, a ver, solo lo primero. Así que ha sido de luego un reencuentro estupendo. Nah, y maravilloso, muchísimas gracias. Para todos aquellos que quieran saber el día a día de ese disco que está calentito ya, que está a punto de salir, fechas de conciertos, seguirte en redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar? Pues mira, me puedes buscar como en Facebook como el Zurdo o el Zurdo Rock. Y en Instagram, que es la que yo manejo más del día a día, uh-huh, pues el Zurdo Rock, @elzurdorock. Y ahí están mis vídeos haciendo cositas con la guitarra y muchos textos y muchas cositas. Pues ahora nos vas a cantar un tema del anterior disco, sí, Reina de Usera. Sí, Reina de Usera, que fue el single del anterior y que bueno, que ha tenido tan buena aceptación. Muy bien. Están ahí a la espera de ver que siga haciendo este zurdo y bueno, a ver si hay suerte y seguimos para adelante. Ya eso no tiene freno. Oye, pues un poquito más adelante en el programa, después de nuestro coloquio en Avega, vamos a recuperar ese vídeo del concierto que diste en La Cochera Cabaret, sí, y lo pondremos íntegro para todos los seguidores del zurdo para que podáis disfrutarlo, ¿eh? Ahora, Reina de Usera con Alex el Zurdo. Muchas gracias. Gracias a ti, Diego. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Bueno, y esta guitarrita que te quiero decir que es también made in Málaga. Miranda de Luca, maravillosa. Titular indiscutible y en el once inicial del callejón. Tus 20 años y un día, como un Jack Ruby directo al corazón, susurrándome al oído el estribillo de It's Only Rock and Roll. Y en los baños del Costello hicimos juntos honor a la canción. La soledad partida por la mitad, la habitación más caliente de la capital. Donde quiera que estés, señorita, a veces me acuerdo de ti, pero al segundo beso se me pasa. Reina de Usera, bendito cuadril, fueron días de vino y farmacia. Y a veces me acuerdo de ti, pero al segundo beso se me pasa. Y en el espejo, labios con carmín que me hicieron sentir como en casa, como en casa.
una ruleta rusa de 5 balas que juega por placer. Era Ginger de casino, pero sin joyas y de carabanché. En el chivato del Camer coleccionaba promesas de papel. Pocas veces el destino apuesta fuerte por quien quiere perder. La soledad partida por la mitad, la habitación más caliente de la capital. Donde quiera que estés, señorita, y a veces me acuerdo de ti, pero al segundo beso se me pasa. Reina dulcera, bendito cuadril, fueron días de vino y farmacia. Y a veces me acuerdo de ti, pero al segundo beso se me pasa. Y en el espejo frases con carmín que me hicieron sentir como en casa, como hoy, como en casa. Para pa 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 pa, para pa 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 pa, para pa 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 pa. Olé. Damos la bienvenida una semana más a nuestra amiga y colaboradora Irene Daza. Irene, buenas tardes. Muy buenas, Diego. Oye, hoy en nuestro espacio nos vas a traer un caso que yo sé que, por ejemplo, a nuestro otro amigo y colaborador, a Iván Castro, le encantaría, ¿eh? Por eso sí. De las teorías conspiranoicas y la... Pero en este caso lo vas a hacer tú, en este rinconcito que tenemos los martes, en el programa El Proyecto MK Ultra de la CIA. Sí. Programa de control mental que tenía supuestamente la CIA. Sí, sí, es verdad que quizá me estoy metiendo un poquito en el terreno. No, no, pero de... me encanta también. Sí, Iván, ¿no? Que yo soy la más histórica. La semana próxima tendremos a Iván hablando de los Reyes Católicos. Sí, ahí, así, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pero la verdad es que algo muy interesante y muy curioso. Y también, bueno, pues muy de... conspiración, porque realmente nunca se puede demostrar todo, ¿no? Bueno, pues el proyecto MK Ultra fue un proyecto para el cual la CIA destinó millones y millones de dólares alrededor de los años 50 para descubrir formas de tortura para que la gente pues, dijera la verdad, ¿no? Para hacer confesar sí, a la gente. Para, sí, efectivamente. Hablamos de un presunto o supuesto programa de control mental. Sí, vale. Sí, bueno, supuesto. Vamos. Sí. Se dice que había incluso destinado bastante sí. Dinero, ¿no? Para... esto pasó a partir de los años 50 sí. Y duró unos 15 años y por lo visto fue un montón de investigaciones que estuvieron y de experimentos humanos que estuvieron, estuvieron haciendo la CIA en muchos casos sin el consentimiento de las personas a las cuales se lo hacían. Entonces fue un programa que se, hizo en muchísimas universidades de Estados Unidos, que bueno, que en todos los ámbitos probaron desde hacerlo con prostitutas y con indigentes a hacerlo con profesores de universidad. O sea que realmente todos los estamentos sociales estuvieron metidos dentro de este programa y sin firmar un consentimiento que realmente dijeran que podían hacerlo. Con ellos. Oye, mi pregunta es, ¿en qué sabemos en qué pudo sí. consistir el experimento y sobre todo cómo los sujetos que estaban sometidos a ese programa, cómo eran desconocedores de lo que estaba ocurriendo? Bueno, realmente te iba a comentar que se destruyeron todos los documentos alrededor de 1975 que justificaban que este proyecto se había hecho. Entonces hubo ahí una destrucción de documentos, por eso sabemos que quizá sí que existió, pero claro, no es demostrable porque se destruyó todo. Entonces ellos probaban con drogas como el LSD. Uh-huh. Y, por ejemplo, uno de los experimentos que hicieron, pues estaban en una universidad, por ejemplo, y en Harvard, y los niños tenían, bueno, los niños, los alumnos, yo como soy profesora sí. digo los niños, ¿no? Pero... Los universitarios, sí. Los universitarios pues tenían por lo visto que discutir sobre filosofía o algo así, ¿no? Y veían a qué niveles de estrés estaban sometidos y luego los filmaban y luego pues lo iban, luego les ponían esas filmaciones, por ejemplo. Esto es un experimento que realmente dices tú, bueno, no pasa nada, me están haciendo este experimento y si supiera que me están haciendo el experimento no saldría con los resultados tan reales como si realmente supiera que estoy haciendo el experimento. Entonces hasta ahí normal y puede ser un experimento bien, bueno, te están filmando sin tu consentimiento, pero bueno,
es pacífico, pero por lo visto lo sometían a un estrés muy fuerte. Y las magnitudes de estrés llegaban a muchísimo y hasta que no tenían reparo en cuanto a que eso le pudiera causar algún problema a las personas que estaban se estaban sometiendo al experimento, o bien pues tomaban drogas sin ellos ser conscientes de que realmente estaban tomando drogas. O sea, esto es como cuando los nazis, el doctor Muerte, pues hacía... probaba directamente en los judíos cosas, pues algo así. Aquí se probaba hasta el extremo a ver cuánto aguantaba la gente. Entonces, y sin ellos saber que lo están haciendo. Por lo visto, casi un 10% de los fondos de la CIA se fueron a hacer este experimento. O sea, que con eso estuvieron 15 años y muchísimo. Ellos querían reclutar a mucha gente para hacer esos experimentos y a lo mejor pues lo reclutaban de militares. Se hicieron, por ejemplo, experimentos en burdeles. Pusieron un cristal de doble espejo, pero que solo se ve por una parte. Sí. Y hacían ahí experimentos con las personas a ver qué pasaba, si les daban barbitúricos, si les daban drogas. Y sin que las prostitutas y la gente que estaba allí supiera que realmente le estaban haciendo esos experimentos, o experimentos psiquiátricos extremos de someter a un estrés que te puede volver loco, ¿no? Uh-huh. De hecho, hubo unos experimentos en Canadá, se hizo en Estados Unidos y Canadá, que lo hizo un forense, que luego tuvo mucho renombre, fue nombrado de la asociación, presidente de la asociación de psiquiatría, que bueno, pues experimentaba directamente metiendo droga, haciendo barbaridades, incluso induciendo en coma y poniendo con medicina, estando durante un tiempo en coma esos sujetos, esos individuos a los cuales le hacía él, estaban inmersos en este proyecto, y poniéndole a lo mejor sonidos muy repetitivos. Durante ese coma, 24 horas al día, yo que sé, un sonido que sea súper desagradable, a lo mejor rayar una pizarra, sí, o algo así. De tortura, vamos. Sí. ¿No? Y luego, pues lo despertaba del coma. Ellos, esos sujetos, no habían sido conscientes de lo que había pasado. Pero algún tipo de. Pero luego se quedaron, luego pues se vio que esa gente realmente tuvo problemas para manejarse en la sociedad, que algunos se terminaron suicidando, que realmente pues tuvo repercusiones muy graves. De hecho, por lo visto, hubo muchas muertes, aunque no se sabe el número de muertes. Entendemos que en algún momento este programa se desestimó, ¿no? O se dejó de... Cuando la... Sí, estuvo 15 años a tope, 14, 15 años, desde los 50 hasta el 64, pero sí es cierto que a partir del 75 se destapó. Uh-huh. Y claro, ahí ya fue el declive del programa, pero realmente como no hay testimonio escrito... Ni tampoco víctimas porque se destruyó, que hayan podido hablar, ¿no? Sí hubo víctimas, pero bueno, pues siempre como Yuri Gagarin, ¿no? Que sí. Hubo un accidente, ¿no? Como los Kennedy, sí. ¿No? Entonces, bueno, sí que hubo víctimas, pero que no se sabe. Frank Olson fue una de las víctimas, que parece que lo iba a destapar, pero murió en extrañas circunstancias. En fin, hay mucha gente que murió en extrañas circunstancias. Y que a lo mejor le hubiera gustado hablar. Sí, pero obviamente muchísimas de las personas pues murieron o quedaron muy traumatizadas o bueno, experimentaron con drogas directamente. Y luego realmente este proyecto tampoco es que lograran nada. Lograron ver que la gente se volvía loca cuando lo sometía... Tampoco consiguieron el objeto que perseguían, no. ¿No? Que era confesar. Claro, realmente fue un fracaso, confesar. Claro, ellos querían hacerlo, pues, claro, para confesar a la gente, para terroristas, para... Pero realmente no... Parece que no tuvo los resultados que querían, pero bueno, fue, pues, nada, brutal, ¿no? Muchísima gente implicada, no se sabrá nunca el número de muertos, ni, bueno, eso está tapadísimo, ¿no? Pero... Proyecto MKUltra de la CIA. El MKUltra de la CIA. Bueno, pues la semana que viene nos vemos con una nueva entrega de este espacio que cada martes nos trae Irene Daza. Irene, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima semana.
Damos las gracias a Irene Daza, como siempre, que tanto Irene como Iván pues hacen los martes este espacio de enigmas e historias asombrosas, historias curiosas que comparten con nosotros en el magazine de PTV. Y ahora vamos a abrir nuestro apartado dedicado a las redes sociales, a bueno, pues todo lo que tiene que ver con vídeos virales, redes sociales, nuevas tecnologías, tema youtuber, actualidad, pero siempre vista desde el prisma de las redes sociales. Y para ello contamos con siempre unos colaboradores amigos del programa habituales, como nuestro autónomo preferido, José Antonio Pérez. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, Diego. Hace poquito que has estado de viaje por Francia y por el norte también de España. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Bien? Pues estupenda, muy relajada y a lo que esperaba, que era desconectar un poco de todo. Y eso está muy bien. Hay que viajar, es muy importante. Hay que viajar. Claro que sí. Nuestra periodista, o una de nuestras periodistas preferidas también, Cristina Candela. Bienvenida, Cristina. Gracias, Diego. Como siempre, pues ella muy dispuesta para el programa. Muchas gracias. Y nuestro actor, bueno, hay que decir nuestro actor junto a Norberto Rizo, que también lo queremos mucho, pero uno de nuestros actores preferidos, Adrián Vereda. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes. Y hoy nos visita por primera vez y lo recibimos aquí en nuestro coloquio en el programa Jonathan Franco. Él es malagueño, vive en Benalmádena, creador audiovisual y youtuber. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Encantado. Bueno, vamos a ver un poquito tu trabajo, vamos a bichear un poquito en tu canal de YouTube, a ver qué repercusión está teniendo, qué tipo de trabajo haces, pero antes os propongo un tema que divertido, que me he fijado que ha sido muy comentado, sobre todo, bueno, pues los días posteriores a esa ceremonia de los premios Emmy, un malagueño universal como es Antonio Banderas, nuestro actor más internacional, pues se convertía en viral, a nivel además mundial, por su forma tan particular de aplaudir a los premiados, a los nominados, a los galardonados en la ceremonia de los Emmy. Tenemos las imágenes y ahí estamos viendo junto a su actual pareja, ciertamente parece que está en un tablao, ¿no? O que se va a ir a arrancar a... Parece que en lugar de actores es palmero, ¿no? En un tablao flamenco. Bueno, pues el vídeo se viralizó y se compartió por redes como Instagram, Twitter y Antonio, que tiene muy buen sentido del humor, bueno, pues ha decidido hace no muchos días, hace poquitos días, dar réplica a ese vídeo y compartirlo con sus numerosos seguidores, porque ya decimos que es un, además de actor conocido a nivel internacional, es un hombre que se mueve muy bien por las redes sociales y yo creo que él directamente la gestiona, que él mismo incluso a veces responde a los seguidores que pues le hacen algún comentario, que lo felicitan o le hacen alguna reseña. Y lo que ha sorprendido del vídeo es que además no solo lo protagoniza él, sino que lo protagoniza su actual pareja y también Estela del Carmen, su hija, incluso también Melanie Griffith, toda la familia ahí unida, es mujer y mujer actual. Todos al unísono, vamos a escucharlo, a ver. Bueno, ahí estaba en casa, lo están también escuchando, la familia al conjunto, pues compartiendo ese momento tan simpático de Antonio Banderas en la ceremonia de los Emmy, pero en este caso recreado pues por toda la familia y él diciendo, bueno, mira, aquí estamos tocando las palmas, ¿no? Yo creo una manera muy inteligente y muy simpática, ¿no?, de formar parte de algo que, bueno, que no tiene mayor importancia, pero que sí que es divertido y que además es un ejemplo, yo creo que también de familia bien avenida, ¿no, José Antonio? A mí me parece, aparte de un ejemplo, es que Antonio Banderas a mí me parece que es un buen embajador de España hasta sin querer, ¿sí?, porque simplemente tocando las palmas se finaliza, eso tiene un mérito muy especial. Y sí que es un ejemplo cuando desgraciadamente vemos tanta prensa, noticias desagradables con asuntos de familias, que es un sí, fenómeno que rota, está hoy en día en cualquier casa, pero se complica hasta unos extremos que salen los hijos perjudicados y sale mucha más gente perjudicada que la propia pareja. A mí me parece un buen ejemplo, simplemente decir que sí se puede hacer las cosas bien. A ver si podemos recuperar la imagen y las vamos comentando, porque la verdad que es la estampa de una familia pues sí, compartiendo un momento divertido. Y lo triste, fíjate, lo triste es que nos sorprenda que en una familia, en una reunión familiar, pues nos sorprenda el que esté presente la pareja actual del actor y la que fue pareja durante muchos años, pues su mujer, Melanie Griffith. Pero esto debería ser más normal de no lo debería que... ser sorprendente. No debería ser sorprendente. No debería ser sorprendente. Jonathan, ¿qué te parece a ti? ¿Estás también un poco en la línea de José Antonio? ¿Te parece que es algo para aplaudir, ¿no?, el tema de que veamos a unos miembros de una familia divertidos, disfrutando de ese momento y, oye, pues con total naturalidad, mujer y mujer juntas en la misma sala?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Que debería de ser algo que se lleve con total naturalidad. Uh-huh. Yo creo que Antonio Banderas es alguien que lleva el sur muy, muy dentro de sí, no pudo evitar, ¿no? Aplaudir sí. de esa forma, ¿no? Entonces yo creo que está bien que se lo tomen con humor y hagan como una especie de broma de aquello, ¿no? Y claro, fíjate que todo el mundo, a lo mejor hay personas que son más susceptibles que, o que a lo mejor tienen miedo a, no sé, que tienen a lo mejor otro concepto de ver las cosas y se lo toman muy a pecho, fíjate, se están riendo y no es algo gracioso que ellos han dicho, pues ¿por qué no vamos a repetirlo? Pero en familia, ¿no, Cristina? Genial, a mí me encanta el sentido del humor de este hombre y bueno, la pose de la mujer, de Melanie Griffith, que cómo toca las palmas, a mí me encanta. La verdad es que el vídeo me ha encantado, me ha hecho mucha gracia y admiro lo que hemos dicho, el sentido de humor, que bueno, otra persona se sentaría mal, mucha gente se sentiría criticada un poco, ¿no? Uh-huh. Y Antonio Banderas hace de eso algo positivo, a mí es que me encanta este hombre. Convertir una no derrota, porque no es una derrota para nada, bueno, él estaba nominado por Genius, por la serie que entre otras localizaciones tuvo Málaga como plató de exterior de rodaje. Grabaron aquí en Málaga esa serie de National Geographic, además los abonados de PTV, que tienen el canal a través de PTV de National Geographic, pudieron ver la serie Genius, la segunda temporada dedicada a Picasso y protagonizada en el papel de Picasso pues por Antonio Banderas. Él estaba nominado, no ganó el premio, pero yo creo que ha tenido más repercusión que incluso los que han ganado en la ceremonia, ¿no, Adrián? Sí, desde luego, además que es una forma bastante positiva de ver algo viral, porque no te lo tomas a mal, luego te ríes de ello y es una forma bastante sana de, no sé, de compartir también algo con la gente que te sigue o con la gente que o bien hace burla o le ha encontrado algo gracioso o remarcable de ese gesto tan inofensivo como tocar las palmas, claro que de forma sí. bastante singular. Bueno, vamos a hablar un poquito de nuestro invitado especial de hoy, de Jonathan Franco. Siempre que podemos, pues nos gusta de vez en cuando, ¿no?, aquí en el Coloquio Navega, invitar a algún youtuber, algún creador malagueño para que nos hable de su trabajo. Su pasión en su momento fueron los cortometrajes, la ficción, pero bueno, pensaste en el bolsillo, en un poco la salida profesional y aunque no aparcas totalmente la ficción y el tema de los cortos, te gustaría algún día creo que retomarlo, pero sí que has enfocado tu trabajo como creador a vídeos que te puedan encargar empresas, vídeos que haces tú de manera artística, pues porque te gusta compartir con la gente a través de tu canal esos trabajos y luego pues lo típico de ceremonias, pues bodas, bautizos. ¿Tu canal en YouTube cuál es, Jonathan? Pues el canal es Franco Films. Franco Films. Franco Films. Y ese es el nombre en el canal. Luego sí. en el Facebook, por ejemplo, sería francofilms87. Uh-huh. Y en Instagram, franco-films87. Esas son las tres redes sociales en las que tengo presente estos vídeos que hago. Y vídeos además muy, muy diversos, ¿no? De temática, desde a lo mejor te vas a Tebas y grabas el municipio de Tebas o grabas un evento, no sé, pues a lo mejor la Feria del Queso de Tebas, ¿no? Uh-huh. Que además dentro de poquito es. O grabas el Castillo de la Estrella, también en esta localidad, o te vas a la playa, a la Malagueta y grabas un atardecer. Vídeos muy, muy dispares, ¿no? Temática completamente diferente. ¿Qué sí. te motiva? ¿Qué te motiva a la hora de elegir un tema y de dedicar pues una hora de tu tiempo a hacer un vídeo y luego a subirlo a tu canal de YouTube? Bueno, realmente me motiva según lo que me pida el cliente. Yo lo mismo hago un videoclip, que hago una boda, una comunión, un bautizo, yo qué sé, unas bailadoras sí. en un tablao, lo que me pidan. Esos son encargos concretos, claro, que te van los encargos. Pero lo que haces tú a lo mejor por tu cuenta propia. ¿Qué claro, dice? Luego cuando yo tengo tiempo libre, pues uh-huh. para no quedarme parado y sí. simplemente desaprovechar el tiempo, pues sigo haciendo lo que me gusta y pues no sé, salgo a un sitio común, como por ejemplo una playa, un parque, y luego intento enfocarme en esos detalles que no nos solemos parar a observar cuando vamos nosotros andando por la calle, ¿no? Pues por ejemplo, no sé, acerco la cámara al suelo de la arena para que se vea el detalle de la arena, cómo en el vídeo de la playa se ve unos niños jugando al fútbol, cómo levantan el polvo. El polvo de la arena, pues mira, vamos a pasar de las imágenes de Tebas, de la Feria del Queso, sí. vamos a pasar a las imágenes de la playa de la Malagueta, un vídeo que no recuerdo exactamente el título, se llama... Sí, Sacaba, en la playa Sacaba. Ah, Sacaba, sí. Y la Misericordia, creo que me parece, ¿no? Sacaba sí. y Misericordia, este es el vídeo, una producción de Jonathan Franco, sí. y aquí vemos, bueno, pues por ejemplo ese plano a través de la red de voleibol, Voliplaya, y vemos ahí lo que tú decías, ¿no? En plan a pie de, claro. de arena, pero con la hierba que crece también en esos oasis que hay en la arena. Es como intentar buscar el punto de vista. El detalle, ¿no? Así un punto de vista en el que no estarías tú habitualmente, ¿no? Claro. Uno no se suele tumbar a esa altura para mirar jugar a,
a un grupo de chavales a fútbol, como estamos viendo, ¿no? Entonces eso es buscar el punto de vista que más te llame la atención. ¿Con qué tipo de cámara grabas, Jonathan? Es una cámara de vídeo semiprofesional. Uh-huh. Y graba hasta 4K, pero es de vídeo, no es de fotografía. No, pero la verdad que las imágenes, sí. Adrián, tú que entiendes de esto, buenos sí, planos, ¿verdad? Sí, tiene un acabado la verdad bastante limpio. Uh-huh. O sea, tiene un acabado muy, 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 muy limpio. Qué bien, qué bien. Mira, lo que tú decías, los detalles, pues aquí unos niños bañándose. Bueno, pues este tipo de trabajo, ahí vemos que además pones la marca ahí de tu Jonathan Franco, ¿no? O Franco, sí. Film, Franco Film. Este tipo de vídeo, luego una vez que lo sube, tú haces un seguimiento de quién los consulta, porque por ejemplo el tema del vídeo de Teba, ¿no? O este vídeo que estamos viendo de la playa de Sacaba y de la Misericordia, a lo mejor gente desde fuera de Málaga que busca información o vídeos de Málaga y de repente por casualidad encuentran el tuyo y lo ven. Claro. Y a ti esto tú lo recibes, ¿no? La información de quién consulta tu vídeo, desde qué punto del planeta. Sí, bueno, realmente no me he puesto a mirar quién es el tipo de... El perfil de la persona que suele ver mi vídeo, la verdad es que no lo sé. No lo he visto. ¿Te gustaría saber? Me gustaría saberlo, sí, estaría bien. Estaría bien, ¿no? Bueno, pues ahí estamos viendo, estas son imágenes desde el castillo, ¿puede ser? Sí, de Teba, ¿no? Del castillo de la Estrella. En Teba, uh-huh. Fue el mismo día de la Feria de Queso, que ya que estaba allí. Sí, aproveché, vi allí el castillo, ¿no? Que estaba muy chulo. Ah, ¿tú has trabajado ahí? He estado dentro del castillo rodando Douglas con Sergio Bosch. Correcto, desde el interior del castillo de Teba, vamos, es espectacular. El corto Douglas, guardián de Escocia. Sí, que también está en YouTube ya también para verse. Sí. Vamos, desde fuera, vamos, ya desde fuera las vistas son espectaculares, pero ya entras dentro y sí. Es una sensación que cuando estás en el interior de ese castillo es como si toda la gente que tuvo sus pisadas ahí te las transmitiesen a ti y era increíble, tío, increíble. Mira, fíjate qué casualidad, tenemos a un director que ha grabado el vídeo de este vídeo del Castillo de la Estrella y por casualidad nuestro colaborador ha trabajado en ese castillo, ¿no? En esa cinta de Douglas, el guardián de Escocia. Bueno, pues Jonathan, enhorabuena pues por estos trabajos. Muchas lo que gracias. Sí queríamos aprovechar, que te quedes ya aquí con nosotros el resto del coloquio. Y luego para los espectadores que quieran ponerse en contacto contigo, ver más material tuyo, ¿cómo estás en redes sociales? Repítelo, ¿estás en YouTube como Franco Films? Franco Films en YouTube, en el Facebook sería Franco Films 87, uh-huh. Y luego en Instagram Franco-Films 87. Mira, hay un trabajo más antes, este está muy bien, además lo recomiendo, bueno, recomiendo todo, pero este especialmente porque está medio caballo entre el documental y el reportaje, y se llama... La pequeña terraza museo. Cuéntame porque me ha gustado mucho. Lo he visto, son 5 minutos, pero enhorabuena por el trabajo. Gracias. Me ha gustado mucho. Pues sí, este es un vecino mío de Málaga, del barrio de cuando yo era pequeño. ¿De qué barrio? Es en calle Vista Franca, cerca de Torcal. Ah, bien, bien. Vale, entonces es un vecino que lo conozco desde que era pequeño y yo siempre entraba en su casa y me llamaba mucho la atención pues estas obras artísticas que estáis viendo aquí, que él con cualquier cosilla que se encuentra la va mezclando con otro objeto y crea obras de arte muy, muy originales, ¿no? Entonces, pues claro, como ya empecé a dedicarme a esto, me acordé de él y dije, bueno, pues ¿por qué no saca a este pedazo de artista que está ahí oculto, que nadie le conoce? ¿Y él hace esas obras? O sea, ¿tiene una especie de museo en su terraza? Sí, sí, efectivamente. ¿Con obras que él recoge o que él hace? Él las hace. Él las hace. Lo que pasa es que coge pues varios objetos, le da su toque o los pinta, le añade cosillas y crea algo totalmente distinto. Oye, qué llamativo. Y fíjate, gracias a este trabajo, pues sacas a la luz a un malagueño que yo, por ejemplo, no lo conocía. Y ahí está. Que yo creo que hay muchos artistas que son muy buenos de verdad, pero que no salen a la luz, ¿no? Y están ahí ocultos. Entonces, no sé si hay algún artista que esté viendo este programa ahora mismo, pues que se ponga en contacto conmigo y sacamos ahí a la luz, ¿no? Todos los... La pequeña terraza museo. Pues enhorabuena porque de verdad que me ha gustado mucho. Se llama Pepe Naranjo. Pepe Naranjo. Pepe Naranjo, un monstruo. Un monstruo. Pues desde aquí te mandamos también un abrazo y enhorabuena pues por lo que hace y por ese museo que tiene en la terraza de tu hogar. Bueno, pues ahora sí, te invitamos a que sigas con nosotros, Jonathan, porque vamos a hablar de esos temas que nos gusta también en el Coloquio Navegas, que suscitan a veces pues controversia, polémica, y en este caso vamos a hacernos eco de la polémica entre Pablo Iglesias, el líder de Podemos, y un internauta que se llama español@baila1956. La gente que se pone unos nombres, pero bueno, es el nombre que se ha puesto este Twitter o este ciudadano. El caso es que Pablo Iglesias publicó el día antes de,
de comparecer a José María Aznar en el Congreso y de hacerle preguntas a Pablo Iglesias, pues publicó lo siguiente Pablo Iglesias. Dice, mañana le haré preguntas a José María Aznar, el expresidente, solo espero que la responda. Bueno, pues español arroba baila 1956 respondió y le dijo lo siguiente al líder de Podemos. Dijo, señor Iglesias, cómprese las americanas de su talla, nunca dos más. Y a propósito, he tirado americanas mejor que la que luce, la azulona del Congreso. Esa respuesta que recibió Pablo Iglesias de este tuitero, pues iba acompañada de ciertas faltas de ortografía, pues acentos donde tenían que poner, no había puesto acento, H que faltaban, en fin, varias faltas en pues algo más de dos líneas de frase. El caso que la respuesta que dio Pablo Iglesias a este internauta, pues es lo que ha recibido muchas críticas, porque Pablo Iglesias dijo así, creo que si a usted le preocupara más su ortografía que mis americanas nos iría todo mejor, pero gracias por el consejo. Bueno, pues Pablo Iglesias ha recibido muchísimas críticas de internautas que, por ejemplo, entre ellos, Noemí López Trujillo decía, eres un aspirante a presidente del gobierno, tienes cientos de miles de followers y no tiene otra cosa mejor que hacer que citar un tuit de alguien con cero exposición pública que te ha dicho una chorrada, encima atacando su ortografía. En fin. A ver, yo creo que no es la respuesta adecuada de un político, ¿no? Pero bueno, también entiendo que en un momento de calentón que pueda... bueno, pues responder a ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo ha hecho, que bueno, que alguien que te ha hecho un comentario, que tampoco tiene mucho sentido, pues simplemente te ha pillado un mal día y le respondes. Tampoco creo que haya que darle más importancia, y no soy de Pablo Iglesias en absoluto, que quede sí. claro, pero bueno, creo que se este, ha dado en mucho En este caso bombo. Tú entiendes un poco la respuesta de Pablo Iglesias. No la comparto. No la compartes, pero entiendes el calentón en ese momento. Claro, yo creo que todo el mundo en un momento en las redes sociales hemos respondido de una manera que no correspondía, ¿no? Y en este caso creo, efectivamente, como ha dicho la chica que has dicho, que no es el momento más adecuado ni las formas, pero bueno, tampoco tiene más importancia, no sé tampoco... Hombre, partimos de la raíz que el internauta se ha metido no con su forma de hacer política ni con sus ideas, sino se ha metido con su vestimenta. Pero por otro lado, se le presupone a alguien que está preparándose y que ya en su momento ha optado a la presidencia de... como candidato a la presidencia del gobierno, que tiene que tener talante y en esa exposición pública tiene que tener también aguante de recibir críticas más afortunadas o menos afortunadas. Y la respuesta en el calentón se puede entender, pero en una persona como él, con la exposición que tiene... Yo creo que es una falta de argumentación por parte de los dos. Es decir, uno no sabe qué responder, o sea, qué decir al político, y se mete con su ropa. ¿Cómo meterse con su ropa y el otro se mete con la ortografía? Es decir, yo creo que falta argumentación por ambos lados, que los dos no saben qué decir y han acudido a lo fácil, lógicamente. En este caso podemos decir que Pablo Iglesias se ha puesto a la altura del internauta. Totalmente. Ha bajado a la tierra y se ha puesto al mismo nivel. Vamos a decir al mismo nivel, no sé si positiva o negativamente. Yo más bien me inclino por lo segundo. No sé a qué nivel está Pablo Iglesias, entonces no puedo decir si ha bajado o ha subido. José Antonio, ¿tú cómo lo ves? Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que Cristina ha descrito, porque bueno, tendría... Yo a un político y sobre todo a Pablo Iglesias se me ocurrirían mil cosas más que decirle o que preguntarle, sobre todo. Uh-huh. Aunque no hace falta, para eso está Foro Coches y el 4chan y todas estas cosas. Sí. Pero desafortunado, como dice Cristina, por los dos lados. Y sobre todo, pero claro, en el caso de Pablo es que es un diputado. Uh-huh. Un señor diputado que pagamos todo, tiene que tener más cuidado, más cintura, más mano izquierda. Bueno, pero también tenemos que tener en cuenta que si fue a ver al rey vestido de cómo fue vestido, ¿qué le vamos a pedir contestando a alguien que no conoce? Claro. Uh-huh. Adrián. Pues que ahí yo creo que, como habéis dicho, un cargo público que debe de estar preparado para las críticas más duras o más leves, no creo que sea lo adecuado ponerse a debatir o a responder a un anónimo tuitero. Sí. Con un comentario así, sea de su ropa o sea de lo que sea. Pero igualmente decimos, o sea, hay gente con perfiles anónimos que pueblan YouTube o Twitter simplemente para atacar o bien a partido o de izquierda o de derecha, ¿sabes? Uh-huh. De forma que Salvador Escalona, que no está aquí, sí, podría hacernos una colección de grandes éxitos de comentarios que le llegan en sus vídeos, ¿sabes? En sí. los vídeos que él comparte, que algunos son de dudoso gusto. De comentarios de dudoso gusto, o sea, ese es el más leve de comentarios que pueden haber por ahí, tanto a gente de ambas ideologías como a cargos públicos. Bueno, Jonathan, yo no te voy a preguntar especialmente por temas políticos de redes sociales, porque sé que la política no es tu fuerte, no te gusta mucho, pero si te quieres posicionar sí, algo... Bueno, en este caso yo creo que están equivocados los dos, porque de hecho
creo que hay temas más importantes, ¿no? De cómo hace la política Pablo Iglesias como para que se centre en la forma de vestir. Y luego, aparte, creo que también es absurdo que Pablo Iglesias pues pierda su tiempo en responder como esta clase de peleas de niños chicos se forma muchas veces por Twitter, ¿no? Sí. Por Instagram. Y debería de centrarse en aprovechar su tiempo en arreglar otras cosas antes que contestarle a un tuitero, ¿no? Que ha dicho... Fíjate que os voy a decir algo, y es que este tipo de enfrentamientos al final parecen eso, ¿no? De peleas de patio de colegio, ¿no? Pero sería mejor que no existieran, pero el hecho de que existan también nos dan comidilla aquí en el programa, sí, así que nos viene bien en el fondo, ¿verdad? Que tampoco nos disgustan del todo, ¿no? El caso que vamos a ir del encontronazo de Pablo Iglesias, yo no sé si tú quieres decir algo más de... No, yo solamente estaba pensando que en todo caso Pablo Iglesias me parece que en esto de la ropa sí es coherente, porque él al principio de hacerse conocido como un personaje público, él decía que se vestía en el campo, y se ve que evidentemente... pues sigue cumpliendo con esa parte de las promesas que hizo. Es austero en su vestimenta. Sí, sí. Pero es incoherente en el sentido de que va a ver a los premios de esto y va de punta en blanco y va a ver al rey. Es decir, no es coherente, es, yo creo que... Porque en el momento de ir al rey estaba ahorrando para comprarse luego la casa, con la piscina y todo. Pero, sí, sí. Entonces, bueno, pues vamos a ir a otro encontronazo de esto también que nos dan vidilla en el programa. En este caso un encontronazo un poquito más fuerte, ¿no? Más duro, más heavy, porque vamos a hablar del encontronazo a través de Twitter que han tenido el rapero Baltoni, que está además, como sabéis, ¿no? Huido de la justicia... En Bruselas, y Pablo Echenique, pues uno de los líderes de Podemos. El caso es que hace unos días Baltoni, el rapero, concedió una entrevista a Catalunya Radio y dijo que, o aseguró que Carles Puigdemont, el político fugado en Bruselas, no es de derecha, es un anarquista. Es lo que dijo el rapero Baltoni, que Puigdemont no era de derecha, sino un anarquista. Y Pablo Echenique respondió a través de redes sociales a Baltoni y dijo lo siguiente, dice, el proceso a Baltoni por rapear es una vergüenza, dice Pablo Echenique. Que le haya lavado el cerebro el partido de los peores recortes sociales y la peor corrupción en Cataluña y nos cuente que Puigdemont es el Che Guevara del Penedès es patético. Las dos cosas son verdad, dijo Echenique. Bueno, pues el rapero cargó contra Echenique a su vez en Twitter por decir que le ha lavado el cerebro. Y recojo textualmente lo que dijo Baltoni a Echenique a través de Twitter. Dice, y lo de Puigdemont lo he dicho en un tono de broma. De ti y tus colegas ni me atrevería a hacerla. Hay peña exiliada y en la cárcel por arriesgar privilegios. Eso es revolucionario. Vosotros solo vaciasteis las calles, maquillasteis al régimen y mejorasteis vuestras vidas. Salud, dice Baltoni. Lo de vaciar las calles entiendo que es pues por el movimiento 15M, la gente en la calle, y ahora, bueno, pues cuando ese movimiento se constituye como... partido político, movimiento político y tienen presencia en las instituciones, pues Baltoni considera que lo que se ha hecho ha sido vaciar las calles y ponerse al mismo nivel que los partidos tradicionales. José Antonio, que sé que este tema te puede motivar. Hay un caso claro, además que es típico de estos personajes así, que ninguno tiene la razón, pero ninguno está equivocado. Todos dicen algo de verdad. Todos, ¿no?, dicen algo de verdad. Ahora, desde luego, anarquista, un Puigdemont, seguro que no. Seguro que no. Y de derecha, porque claro... Vamos a ver... Tampoco es... Puigdemont representa un partido que no existe, bueno, no existe, pero excepto la parte del 3%, sí, que sigue existiendo por ahí, y que representa a la burguesía catalana más tradicionalista, más ultracatólica y más carca. Entonces, más carca que cualquier partido conservador tuviera a nivel nacional. Por eso choca, a lo mejor le ha chocado Echenique que diga que Baltoni... Claro, yo creo que le ha pillado por sorpresa. A lo mejor era un sarcasmo que no ha sido bien recibido. Es que estoy de acuerdo también con José Antonio. Es decir, yo creo que los dos han dicho verdades, no a medias, porque no llegan a ser a medias, pero bueno, si esconden la verdad, lo peor de eso es de... Bueno, un comentario también que yo escuché, que muchas veces... ese trocito de verdad intentan dar sensación de veracidad a todo, ¿no? Sí. Pero bueno, que tampoco, ya te digo, una pelea entre esos dos tampoco... Tampoco te motiva mucho. No. Adrián. Sigo con el puzzle de por qué alguien por cantar tiene que estar escondido de la justicia. Uh-huh. O sea, eso es el mayor puzzle antes de este rifirrafe que han tenido los dos. Pero bueno... si uno en la distancia dice una cosa y otro aquí dice otra, y realmente, como aquí menciona José, tienen razón los dos, pues yo no sé a quién dársela. Porque aquí...
no sé, es que me parece demasiado injusto, demasiadas cosas como para que se estén tirando piedra al tejado de cada uno, y siempre que sale esto lo digo. Nadie se para a pensar en el problema real que hay, donde debería de haber unión y no diferencia de opiniones. Bueno, pues lo que sí que ha sido por unanimidad ha sido la mofa, la risa, el cachondeo, permitirme la palabra, porque me refiero a las declaraciones del cónsul británico en Barcelona, del cónsul de Reino Unido en Barcelona, en torno al balconing, una práctica muy peligrosa y que, por desgracia, pues en estos últimos años, especialmente en algunas zonas turísticas de nuestro país, pues se repite, ¿no? Verano tras verano, que es ese desgraciado y lamentable fenómeno de tirarse del balcón a la piscina. Balconing, ¿no? Como se denomina esta práctica. Bueno, pues Lloyd Millen, el cónsul general de Reino Unido en Barcelona, en declaraciones al diario de Mallorca, dijo lo siguiente: que los británicos no están acostumbrados a vivir en pisos con balcón. Para dar algún tipo de argumento que, no sé si justifique, explique, motive el por qué determinados turistas, especialmente en muchos casos jóvenes británicos, pues se tiren desde el hotel, desde la terraza del hotel a la piscina, pues para hacer la gracia y luego subir el vídeo a redes sociales. El pitorreo que se ha originado en redes sociales a raíz de las declaraciones de este cónsul británico, pues no, bueno, es que no. Yo creo. Es normal, ¿no?, que la gente diga, pero ¿qué está diciendo este cónsul, ¿no?, de que los británicos no están acostumbrados? Aparte de que es mentira, porque aunque hay muchas casas en Reino Unido, pero también existen bloques y viviendas que se encuentran en bloques, no solo oficinas. No sé, la opinión, yo creo que la opinión que tiene de sus propios conciudadanos no deja muy mal lugar. Deja muy mal lugar a los británicos. Porque es como decir que los británicos no saben vivir en edificios de más de una planta. Eso es como decir que los turistas españoles pues ahogan en el Támesis, porque como estamos acostumbrados al Guadalmedina, que no tiene agua, claro, bajamos a pasear al perro y nos ahogamos, por favor, hombre de Dios. Es una visión muy simplista, muy simplista, ¿no? Muy simplista, sí. En fin. Sí, sí, yo no sé en ese caso, vamos. Espero que en el resto de los temas no, pero no sé si tiene, quién tiene menos nivel intelectual, si los que se tiran por el balcón o el cónsul. Bueno, la pregunta es cómo este hombre ha llegado a ser cónsul, que nos digan, ¿no? Porque, oye, choca, ¿no? Un poco. Bueno, también, a ver, aquí sí. en España tenemos ahora el ejemplo de una ministra que dijo que, bueno, que ya no es ministra, sí, de que no sabía la universidad a la que iba porque iba en taxi. Ah. O sea, tenemos cosas. Sí, sí, lo dijeron. O sea, que a nivel. vamos a dejar. Oh, Dios mío, no, pero bueno, espérate, que es que yo esas declaraciones no las conocía, pero eso que sí, lo dijo sí. La ministra. ¿Quién? ¿Montón? ¿Lo dijo? La última del. La de Sanidad. La de Sanidad. Que, que no sabía qué facultad, claro, iba porque iba a estar. Como decían, hacía lo del plagio, que sí, eso, y decía, bueno, pero. Por lo del tema del máster. ¿Usted en qué universidad ha estudiado? Dice, es que yo no lo sé, porque como iba en taxi. Madre mía. Entonces. Madre por eso el nivel, ya te digo, no podemos comparar entre uno y otro. La verdad que no, que es complicado, es complicado. Bueno, vamos a divertirnos ahora con unos vídeos que protagoniza una señora que se llama Trini, que es conocida ya, bueno, la llaman la Frozen de Écija y todo. La mujer de hielo de Écija. Ella se ha convertido en una súper, súper famosa de su municipio y de toda España, diría yo, gracias a unos vídeos que vamos a ir viendo y los vamos comentando. Estos vídeos los han hecho desde Écija Comarca TV y, bueno, se han viralizado. Muchas cadenas de televisión ya lo han emitido en sus informativos, porque los podemos ir viendo y los vamos comentando. Son unos vídeos en los que Trini, a ritmo de la Macarena, salva la vida a su marido de un infarto. Estos vídeos se han hecho con un fin didáctico, para enseñar las técnicas de reanimación mientras que vienen los sanitarios, la emergencia. Vamos a escuchar un poquito el vídeo porque no tiene desperdicio, ¿eh? Vamos a escuchar a Trini y luego atención a la amiga de Trini, ¿eh? Segundo, llamar a emergencia al 112 como está haciendo mi vecina Emilia. Y tercero, mientras llegan los sanitarios, le voy a realizar un masaje cardíaco. Para ello, voy a entrelazar los dedos y con la palma de la mano voy a ponerla justamente en el centro del pecho, haciendo compresiones de 5 centímetros a unas 100 compresiones por minuto. Y para ello nos vamos a ayudar con la Macarena. Emilia, hija, la canción. Y al ritmo de la Macarena hacemos las compresiones. Importante no doblar los codos. Aprovechamos el peso de nuestro cuerpo para ejercer presión. Mantener la calma y seguir así hasta que lleguen los sanitarios. Macarena.
Bueno, el vídeo súper divertido, pero además muy descriptivo. Yo creo que cumple su función. Enhorabuena a Écija Comarca Televisión. Adrián, tú como realizador esto, le damos una nota alta, ¿no? Porque por lo menos cumple su objetivo y nos reímos un rato también. Hombre, yo el peligro que comentaba antes fuera de cámara era que no sé si habrá alguien que se lo tome en serio, porque me espero cualquier cosa, ¿eh? De que ponga la Macarena y haga la reanimación al ritmo de la Macarena, ¿eh? Que podría haber alguien, pero vamos, ser, que... Podría ser. Ya no hace falta un doctor en la sala cuando ocurra esta desgracia, sino tener a mano megas para poner la Macarena. Sí. Claro, supone YouTube un Macarena y Macarena ya te salva la vida... No, pero bueno, te enseña cómo tienes que proceder con la persona que le ha pasado esto. Pero es que el vídeo ha tenido tanto éxito que ya tenemos también un segundo vídeo que está dedicado al atragantamiento. También, desde luego, al marido de Trini le ocurre de todo, ¿eh? En este caso es en la cena de Nochevieja o en la cena de Nochebuena, que el marido de Trini se atraganta y le practica pues la famosa maniobra de... Nunca me sale, maniobra de Heimlich o algo así. Entonces, en este caso, es a ritmo de un villancico, porque es que Trini, la mujer de hielo de Écija o la Frozen de Écija, pues salva la vida a ritmo de música. Yo creo que lo de la mujer de hielo se la han puesto porque ella, a pesar de que el marido se está muriendo, no pierde la compostura. No, de nuevo, o sea, el señor está ahí con atragantado, con pero ella temple, ni se mueve. Oye, pero ella ni se mueve de la silla, está ahí quieta y... También es cierto que con temple se ayuda mejor a la gente, que no puedes perder tú la calma porque si no, al final... Hombre, no se consigue auxiliar... No, desde luego, que la calma no la pierde, ¿eh? O sea, no. Ni la calma ni la siento. Nada. Pues al ritmo de Emiliana, la amiga de Trini, yo desde luego desde aquí animo a hacer una serie sobre Trini, su amiga y la mujer y el marido. Estaba brindando por... Desde luego, ¿eh? Totalmente... Yo creo que hay confianza en lo que hace Trini, entonces pues... Claro, el otro sigue, dice, se está atragantando, pero yo brindo. Están buenas manos. O sea, realmente podría haber ahí como... Expulsa. Sí, pequeño menaje. Mira, la Macarena. Contra la Macarena. Yo ahí, Diego, fuera broma, yo ahí estoy viendo tinte de realización audiovisual, pero trabajada, ¿eh? Claro, hombre, o sea, ojo, cuidado. Por favor. Y ahí está el sanitario. Bueno, pues desde aquí yo voy a aplaudir y vamos a pedir un aplauso aquí a todos para Trini y para los compañeros de esta televisión comercial. Como Antonio Banderas, eso. Hay que, así, ¿no era así? ¿Cómo era? ¿Así? Así que se nos vea a todos. Así como Antonio Banderas en la gala de los Emmy. Bueno, pues mira, hemos mencionado antes a la exministra de Sanidad y a ver qué ocurre, ¿no?, con la ministra de Justicia después de esos audios que han trascendido, de esa cena con Villarejo, con Garzón, lo que dijo, que parece que ahora no dijo, de Marlaska, de su actual compañero de gobierno, el ministro de Justicia. En fin, como yo no sé si al final va a dimitir o no, parece que de momento no, pero si dimite la ministra de Justicia... Pues va a ser un reguero, ¿no? De primero con Maxine, luego con Montón y ahora pues otra ministra en este caso cuestionada, ¿no? Pues por unos audios que yo no sé, este tipo de audios que ha publicado Moncloa.com, este rotativo digital, ¿es legal? Pregunto yo desde mi... Quiero plantearse a alguno de los abogados que viene al programa, sí. ¿Es legal que una de las personas, si en el caso de que haya sido uno de los que estaba cenando, que no lo sé, lo desconozco, pero si con que una de las dos personas que están participando en una cena, en un encuentro, facilite esos audios, si es legal reproducirlo sin que la otra persona a lo mejor lo sepa o dé su consentimiento a que eso se publique? ¿Eso es legal? Yo creo que no lo es, ¿no? Yo creo que no, pero no lo sé. Es una conversación privada que además esa persona no sabe que la están grabando. Uh-huh. Lo que pasa es que, por lo visto, quien lo grabó y lo ha filtrado, el comisario ya está en la cárcel. Claro. Entonces yo no sé... si ahí podría tener alguna repercusión para él o no, ¿no? Pero ahora mismo bueno, está en prisión, sin fianza y con algunas varias casos, ¿no? Pues claro, abierta. Entonces yo no sé si eso, bueno, le puede ser añadir alguna pena más o no. No sé. Bueno, en cualquier caso vamos a recuperar los vídeos de nuestro amigo Salvador Escalona, que él cada semana va subiendo parodias a su canal de YouTube, y en este caso pues nos plantea un curioso anuncio de televisión en el que se nos da información de cómo comprar un máster, ahora que está tan de moda los másteres, de esto que tú vas y te dan el máster y no vas ni a clase, ni presentan casi nada o nada. Y luego, protagonizado por la ministra Carmen Montón, la exministra de Sanidad, una versión del tema Mi Tierra, muy bonita canción, de Gloria Estefan, pero eso sí, con el humor de Salvador Escalona y hablando de los másteres y de toda esta polémica. Os damos las gracias, como siempre, a Adrián, Cristina, José Antonio, Jonathan, que nos veamos más veces por aquí. Por supuesto. En el programa, muchas gracias. ¿Ha estado a gusto? A gusto. Me alegro, hombre. Pues muchas gracias a los cuatro. Vemos esos vídeos de Salvador Escalona y enseguida continuamos con más cosas aquí en Málaga TV.
Master en compramoschumacher.es. Sigue tu máster sin estudiar nada en compramoschumacher.es. ¿Cómo te has quedado? Votante atontado. Va a resultar que los trapicheos no vienen solo del mismo lado. Y es que nos lo ponen todo a huevo. Sale barato ser ingeniero si perteneces a nuestro clan. Pero recuerda, somos los buenos. La Cifuente se engañó primero. Lo mío no es nada verdad. Mi máster es bueno, un máster genial, aunque no me acuerde de dónde estará. Y si no aparece, no me digas nada. La culpa la tiene la universidad. Que nos distraigan los fachas, a ver si te centras ya. Déjate de tanto máster, lo de Franco mola más. Mi máster es bueno, un máster genial, aunque no me acuerde de dónde estará.
Bueno, regresamos aquí a Plató y saludamos a nuestra amiga Rosa Castro, que viene siempre ella cargada de novedades cuando viene aquí al programa. Rosa, actriz, directora, promotora cultural. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Con la cresta a cuesta. Sí, esta vez venimos con la cresta a cuesta, y además muy fuertes y muy potentes, ¿eh? Bueno, esta obra que vamos a ver esta misma semana, diremos todos los datos, todos los detalles, es fruto de un taller de teatro que ha llevado a cabo Rosa con una serie de alumnos. Uh-huh. Aquí tenemos una representación. Sí, todavía quedan tres más. Que por bueno, tema de espacio y tiempo exactamente, no han podido llegar, ¿no? Ahora hablaremos, por lo menos diremos sus nombres para que... Mira, tenemos a Ana Caparrós, buenas tardes. Buenas tardes. Saludamos también a Mati Sánchez. Buenas tardes. Y María Ángeles Ramírez, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Con la cresta a cuesta se estrena este jueves en el Museo Jorge Rando a las 9 de la noche. Sí. Y recoge textos de Darío Fo, ¿no? Vamos a ver, no es una obra, es un montaje. Montaje. Entonces empezamos con un texto de Lorca, que es La gallina idiota, uh-huh. y terminamos con un texto, con un texto de Lorca. Y entre medias tenemos el monólogo de La mujer sola de Darío Fo. Ah, vale. Vale, pero de todas maneras, quiero decir que tanto el primer texto de La gallina idiota como el último, que lo hacen dos hombres, uh-huh. Todo trata en torno a la mujer, o sea que nosotros este montaje es un montaje bastante reivindicativo. ¿Es el papel de la mujer o refleja a través de esas tres piezas el papel de la mujer a través de los años? A través de los años, y bueno, y al final lo que vemos es que no ha cambiado absolutamente o ha cambiado muy poco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ellas son las que van a hacer, habla con ellas, que yo creo que son las señoras que van a hacer ese... Hemos visto el cartel. Mira. Y también estamos viendo fotografías de los distintos personajes. ¿Sí? En ensayos y con la ropa caracterizada ya como la veremos en la obra, entiendo, ¿verdad, Rosa? Sí. Oye, que me cuenten ellas qué habéis aprendido en este taller, qué ha supuesto para vosotras acudir a este taller de teatro con Rosa Castro y luego cómo estáis viviendo ese estreno de este jueves en el Museo Jorge Rando. Bueno, he dicho estreno y creo que es la primera vez que lo representan o ya lo habéis hecho antes. La primera vez. La primera vez. Teatro ellas han hecho muy poco. Uh-huh. Quiero decir que es un reto gordo, muy importante. Y bueno, y en nuestro sitio de cabecera, que tú sabes que es el Jorge Rando, que siempre nos abre la ese puerta. Ese patio con ese naranjo centenario, ¿verdad? Hombre, ya todavía que hace buena temperatura. No, bueno, a las 9. A esa hora, a las 9, fresquito, viendo pues esta performance, esta obra, pues está fantástico. Cuéntame. Pues la verdad es que hacer Mujer sola es un reto maravilloso. Es que yo no me podía imaginar que nunca, bueno, pues que un monólogo conectara tantísimo con nosotras, porque cualquiera es un monólogo intemporal. Es a ti te ha tocado la pieza de Darío Fo, el monólogo Una mujer sola. Bien, el monólogo lo realizamos entre las tres. Entre las tres. Empieza mi compañera Mati, uh-huh. continúa mi compañera Ángeles y yo cierro el monólogo. Somos la misma mujer, por eso llevamos las tres la misma vestimenta. Y es el día a día de una mujer que por primera vez abre una ventana y habla con una supuesta vecina o una imaginaria vecina, es una mujer sola encerrada uh-huh. en una casa, y habla de la soledad tan terrible de esa mujer dentro de esa casa y va contando su día a día uh-huh. a través de las horas que van transcurriendo. Oye, pues un papel, perdona que porque sí. tenemos muy poquito tiempo y quiero sí, sí. aprovecharlo al máximo, un papel veo que muy rico el que os ha tocado y también bonito compartirlo entre vosotras tres que habéis estado acudiendo al taller de teatro. Muy ¿no? rico, y aparte un reto extraordinario porque hemos tenido muy, muy poco tiempo para prepararlo. Hemos ido, gracias a Rosa que nos ha metido caña porque era lo que necesitamos y ha estado encima nuestra y darle, porque aparte de aprenderte el texto tienes que buscar el personaje y tienes que adaptarlo y ha sido casi dos meses, ¿no? Mes y medio. Y en mes y medio, pues por las tardes, como hemos podido, hemos estado dándole, pero gracias a la dirección de Rosa, esto va a salir estupendo. Y bueno, y luego memorizar el texto, interpretarlo, sentirlo, ¿no? Sentirlo es lo más complicado, porque las mujeres, la mayoría de nosotras, la situación que está viviendo esta señora, las hemos vivido, muchas de nosotras, pero luego interpretarlo como que cuesta de que te salga esa interpretación. Y bueno, y los nervios del estreno en el Jorge Rando, hemos empezado muy alto uh-huh. con el estreno. Así que... Además, ellos, ha habido un cambio muy, muy enorme desde el principio cuando cogen el papel. Y conforme le van dando vida, le van dando, además le van poniendo uh-huh. de un poquito de su semillita,
Y entonces tenemos a tres mujeres que son, que son, es una mujer absolutamente despéndola, aunque la veas encerrada. O sea, que reíros os vais a reír, pero un montón, ¿eh? En este caso, además, a ti no te vamos a ver actuando, tú estás ahí como directora. Comiéndome las uñas. Sí, ¿no? Viviendo la obra y los nervios, pero desde el otro lado. Desde ¿no? el otro lado, sí. Bueno, seguro que va a salir muy bien, sobre todo que van a disfrutar, que vais a disfrutar. Sí, van a disfrutar. Además, tenemos dos compañeros maravillosos. Uno es Ángelo Guerriero, que es el que hace La gallina idiota, con un acento italiano maravilloso, que es un gran actor, además es un gran descubrimiento. Y Marcelino García, que es el también hace el monólogo de la perdiz, me parece, también la perdiz, algo así, no me acuerdo ahora, que es el que se cierra con tal. Entonces, yo os diría, por favor, que vayáis a verlo. Este jueves a las 9 de la noche, jueves 27 de septiembre, a las 9 de la noche en el Museo Jorge Rando. Entiendo que esto no queda solo aquí, que vosotros vais a seguir... Seguiremos llevándolo. Tenemos ya proyectos de estar en otro sitio, lo puedo decirlo ahora mismo, pero bueno, más adelante te lo comunicaré. Y bueno, comentaros que si queréis hacer un taller y queréis sumaros pues a esta gente fantástica, ya sabéis dónde lo... Oye, ¿dónde os reunís? ¿Dónde hacéis el taller? ¿Es semanal? Porque habéis ensayado para esto un mes y medio, habéis dicho. No, hemos estado dos veces en semana. ¿Dos veces en semana? ¿Y cuatro horas ensayar? Pues mira, estamos ensayando en el Mayate, en un sitio que se llama el Teleclub, que nos lo cede una persona, Ángel, que es un encanto de hombre. Y bueno, entramos allí a las 5:30 de la tarde y salimos a las 12 de la noche, o sea que imagínate. Sí. Bueno, pues con la cresta a cuesta, el taller de teatro de Rosa Castro y sus alumnas y alumnos, este jueves 27 de septiembre a las 9 de la noche en el Jorge Rando, en el Museo Jorge Rando, aquí en la calle Cruz del Molinillo, número 12. Rosa, no, vamos, y... sí, no, que tenéis mucho follón. Solo una cosilla, sabéis que el Jorge Rando se llena. Así que luego no me... Entrada gratuita. La entrada es gratuita. Hasta completar el foro. Y si vais, pues a las 8:30, como claro muy tarde. Que sí. Bueno, muchas Diego, gracias. Gracias a ti. Siempre es un encanto estar aquí. Ay, qué bien, qué bien. Y yo de que nos visite y nos traiga aquí a gente simpática. Siempre a que sí. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Con la cresta cuesta. Con la cresta cuesta. La cresta y cuesta. Nosotros, con cresta o sin cresta, nos vamos a publicidad y regresamos también enseguida. También tendremos un poquito de momentos musicales, que esta tarde nos ha visitado Alex el Zurdo y tenemos ahí una actuación suya del concierto que dio en La Cochera Cabaret. Muy enseguida bien, volvemos. Bien, muy bien. Casi a los pies de la playa de la Misericordia, en Huelin, se encuentra Casa Atenea, el lugar ideal para los amantes de las carnes y pescados a la brasa, además del rico pescadito frito. Un enclave ideal para poder degustar las sugerentes propuestas que nacen de nuestra cocina. Visítenos. La calidad, el trato y la dedicación no tienen precio. Estamos en calle Princesa número 26 y Centro Comercial La Cuesta, en Marbella. Más de 50 queserías se dan cita este fin de semana en la 18ª Feria del Queso Artesano de Teba. Hasta 8 denominaciones de origen acuden a la localidad, entre ellas Idiazábal, Manchego, Mahón Menorca o Torta del Casar. Degustaciones y venta directa de quesos, además de productos típicos de la gastronomía de la zona, como embutidos, miel, vinos y repostería. Aprovecha también el fin de semana para disfrutar de las visitas guiadas por los principales puntos de interés de Teba, como su Museo Histórico, el Castillo de la Estrella o la Iglesia de la Santa Cruz Real. Recuerda, este sábado y este domingo, Feria del Queso Artesano de Teba, fiesta de singularidad turística provincial. Comares, disfruta de nuestros paisajes y naturaleza, de nuestras impresionantes vistas de la comarca de la Axarquía y la Costa del Sol, de nuestra gastronomía en restaurantes y bares del pueblo, de nuestra iglesia. Comares nos ofrece numerosas actividades en pleno paraje natural. Disfruta de una escapada perfecta. Comares, balcón de la Axarquía, ven y asómate. El hombre elegante sabe que hacer gala de una buena presencia, ya sea de traje o de sport, es la mejor tarjeta de visita. Y en su agenda no puede faltar la dirección del mejor comercio de moda clásica masculina, Confecciones Miriam. La tienda que lleva 50 años dedicándose a la ropa clásica y a todo tipo de prendas en tallas especiales, donde ser grande no está reñido con la elegancia. Ahora, con motivo de su 50º aniversario, podrá beneficiarse de muchos descuentos. Confecciones Miriam, en calle Mármoles 64. Porque la clásica es la única forma de vestir que nunca pasa de moda. En Pinturas Andalucía, el número de mujeres que demandan nuestros productos y servicios crece día a día.
Por eso somos conscientes de la necesidad de proponerte espacios únicos, cómodos y funcionales al mismo tiempo. Te ofrecemos un servicio de asesoramiento completo. Ven y descúbrelo con nosotras. Pórtico de Velázquez, en Málaga capital, es un lugar mágico para los eventos más importantes de tu vida. Restaurante, cafetería, celebraciones con capacidad para 500 personas. Pórtico de Velázquez, especialistas en organización de pequeños y grandes acontecimientos. Profesionalidad y experiencia, nuestra máxima garantía. Regresamos a plató después de esta pausa para la publicidad. Rescataremos ese vídeo, esa actuación de nuestro amigo Alex el Zurdo, fantástico cantante y músico que nos ha visitado en la primera parte del programa. Mañana, miércoles, que tendremos seguro ocasión de rescatar ese fragmento del concierto que dio el año pasado en la Cochera Cabaret. Pero ahora vamos a saludar al amigo de, a un amigo de este programa y alcalde del municipio de Totalán, nuestro amigo Miguel Ángel Escaño. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te has fijado qué ritmo tan frenético llevamos en el programa? Un invitado tras otro, no paramos esta tarde. Increíble, si no lo veo no lo creo. Bueno, pero mira, ahora ya llega el momento de tranquilizarnos un poquito y disfrutar de uno de los municipios más cerquitas de Málaga capital. Estamos a, bueno, Totalán está a cuánto, 8 kilómetros menos incluso, ¿no? 6 kilómetros aproximadamente. ¿De Rincón de la Victoria? De la Alcalá de Moral. De la Alcalá de Moral. Muy cerquita de Málaga. Un municipio de la comarca de la Axarquía. Está enclavado y pertenece a la comarca de la Axarquía. De fácil acceso, porque realmente está en la carretera que sube el Arroyo Totalán desde el centro comercial. Si tanto venimos de Málaga o de la Axarquía, por la Nacional 340, salida 251, entramos en el centro comercial Victoria, bordeando el Arroyo Totalán, pues a 6 kilómetros llegamos a nuestro pueblo. ¿Cómo describiría Miguel Ángel el casco urbano de Totalán? El casco urbano, bueno, pues calles, casco típico andaluz, calle empinada, encalados blancos, y destacaría lo más importante a los visitantes es pasear por nuestras calles. Mira qué rinconcito más bonito, tiene desde luego momentos y lugares preciosos este pueblo para disfrutar desde su iglesia, hasta incluso los que quieran un poco pues el tema de los dulces, el pan típico, también tenemos panificadora en la localidad. Efectivamente, tenemos panificadora todos los días de la semana. La chanfaina, ese mosaico de la chanfaina, que es el plato estrella del municipio y que además tendrá su fiesta como cada año en noviembre, que todavía queda un poquito, pero que dentro de poco en noviembre tendrá lugar la fiesta de la chanfaina. Y luego esta torre que es de reciente construcción, que sigue un poquito la estética de Torre Mudéjar, ¿no? Esta torre efectivamente es una torre de reciente construcción, la iniciamos cuando yo empecé la carrera como alcalde en el 2007, es de reciente construcción porque la historia hablaba de una segunda torre en Totalán, una torre cuando la reconquista de la Axarquía, la batalla que se celebró en las proximidades de donde está ubicada la torre. Porque luego hay otra torre que es muy desconocida y que además es casi plana, no es una torre cuadrada, que se ve desde las montañas de la Cala del Moral, vemos en medio de un campo, yo es que la veo, porque es que mis padres viven cerca, vamos, por eso la he visto la torre allí, y la restauraron no hace muchos años, y está en medio, esa torre es la torre de Salazar. De Salazar. Y es la torre vigía, y está situada en un sitio estratégico para la época defensiva. Claro, porque de ahí se ve el puerto de Málaga. Toda Málaga se divisa. Es una torre muy desconocida porque tampoco es que esté en un lugar de paso al lado de una carretera, está en un campo. Está en el campo, en la proximidad del Rincón de la Victoria, pero toda la costa se ubica desde allí, y la Junta de Andalucía la ha rehabilitado, consolidar, porque ya no se pueden rehabilitar, solamente consolidar para mantener la estructura. ¿Y esa torre de origen árabe o más? Esa torre yo creo que sí, porque es una torre defensiva. Oye, Miguel Ángel, también la vinculación del municipio de Totalán con Antonio Molina es algo curioso, ¿no? Porque el origen del cantante Antonio Molina está allí, en Totalán. Antonio Molina, efectivamente, los abuelos, los bisabuelos y los padres son nacidos en Totalán, criados en Totalán. Lo que pasa es que Antonio Molina es el menor de cuatro hermanos que no llegó a nacer en Totalán porque se vinieron a Málaga, pero él mantuvo su vinculación con nuestro pueblo pues porque muy pronto se puso a trabajar de joven y venía a recoger productos y venderlos en Welling, en leche, productos... ¿En su barrio de Welling? En su barrio, pan, vendía pues todos los productos que se producían en Totalán con un burro, pues... Anda. Se dedicaba a eso. O sea que eso fue la primera forma de ganarse la vida, el cantante Antonio Molina recogiendo productos
cultivados o elaborados en Totalán, sí, y los vendía, los transportaba en burra hasta Welling. Por motivo obvio, se tuvo que trabajar temprano. Ajá. Y se dedicó a esto, pero su vocación era artística y prontamente, después del servicio militar, uh-huh, emigró a Madrid y se dedicó a lo suyo. Bueno, y luego creo también que en verano, de pequeño, veraneaba allí con los, sí, abuelos, ¿no? ¿Puede en ser? Verano venía y, de hecho, ha venido muchas veces de visita, sí, y los hijos que, si recuerdas, el año pasado, el 27 de julio del 2017, uh-huh, inauguramos una plaza, sí, que se llama Plaza Antonio Molina, con un busto en bronce, uh-huh, que realizó un escultor famoso, importante, de Málaga, Jaime Pimentel, hombre, y que él mismo que hizo el cenachero. El cenachero, la niña de Benalmádena. Muchísimas, pero, uh-huh, una escultura en bronce que está de la misma, un poquito más grande que el cenachero. Qué bien, qué podemos bien disfrutar allí. Y Antonio Molina, pues la imagen, la escultura, dice: yo he llegado aquí a mi pueblo, uh-huh, saludando a su pueblo porque he venido para quedarme. Bueno, y para quedarnos, desde luego, estos días en Totalán es fantástico porque, aparte de la proximidad con Málaga Capital, es que estáis celebrando vuestra Semana Cultural. Y es una Semana Cultural especial este año. A ver, cuéntame. Efectivamente, la Semana Cultural este año es que celebramos el 25 aniversario. La Semana Cultural se originó en 1993, por tanto, ahí está el cartel, es el cartel original, la impulsaron los profesores del colegio junto con la colaboración del ayuntamiento y bueno, era una semana cultural donde se fomentaban pues todas las actividades que hoy mantenemos con un poquito menos de nivel, pero ya tiene 25 años y este año pues al tener un cuarto de siglo pues lo que hemos querido ha sido potenciarla más y hacerla más completa, una semana intensísima. Oye, fijaros, ¿no? Una semana que nació como iniciativa del colegio, iniciativa de Totalán. De los profesores del colegio. Claro. Ahí, de hecho, estamos viendo fotografías de los comienzos de esa fiesta, porque de esa Semana Cultural. Es una semana que participan tanto los niños como los mayores y jubilados. Hay actividades para ambos. La Semana Cultural empieza el lunes con la presentación con la inauguración, donde hay, sí, muchas actividades y exposiciones. En la Torre del Violín, concretamente, hay una exposición, la Casa de la Cultura y demás. Y luego hay excursiones, tanto para niños que van a Selva Marina, sí, del colegio, porque colaboran mucho con nosotros, tanto los mayores que van a hacer la ruta de Fray Leopoldo en la Serranía de Ronda. Ah, qué bien. Y además celebramos, hay un encuentro de mayores en la Plaza Antonio Molina, un encuentro provincial de mayores de toda la comarca de la Axarquía. Esa semana se distribuye desde el lunes 1, desde que lunes es la inauguración, sí, de la Semana Cultural con las exposiciones, hasta el domingo 7, que se clausura, y está con un contenido pleno de actividades. 7 días frenéticos, muchas actividades. Que podemos comentar. Qué bien. Pues, ¿cómo se desarrolla entonces la semana este año? ¿Qué habéis preparado? El lunes, pues, la inauguración de la Semana Cultural, donde hay la exposición en la Torre del Violín, Casa de la Cultura y Asociación de Mujeres, pues se hacen, digamos, se inaugura y luego se hace un aperitivo en la Plaza Antonio Molina. Luego, martes, miércoles, hay excursiones tanto de mayores como de niños, las que he comentado anteriormente, uh-huh, se hacen actividades y juegos de ocio deportivo, tanto de niños como mayores, en el Parque Biosaludable Tío Miguel, en fin, todo el desarrollo de actividades, para no repetir, hay concursos de repostería. Luego el viernes, pues hay un pleno infantil, puesto que también esta Semana Cultural es un poco especial, puesto que hemos dotado al municipio de la legalidad de su escudo, que si ves la imagen que aparece en la primera Semana Cultural, uh-huh, ya aparece el escudo. Sí. Que el escudo no estaba legalizado, entonces se ha procedido a la legalización del escudo. Pues fíjate, tenemos precisamente, vamos a pedir a los compañeros, a ver si podemos pasar a unas imágenes en torno a la conferencia que va a tener lugar en la Semana Cultural de Totalán. La semana que viene habrá una conferencia. El sábado, y en esta conferencia se va a presentar de manera oficial algo que ya existía pero que no estaba aprobado, que es el escudo, la bandera y el logotipo. Hay un acto institucional que es de corte académico, que lo presento yo y, bueno, como alcalde, pues he sido el que ha impulsado un poco la simbología de nuestro municipio, que carecía de ella, según la ley 6 de 2003, que obliga un poco a las entidades locales a mantener su simbología. Si vemos el escudo, pues el que se ha mantenido siempre, lo que pasa es que no estaba legalizado. Ha sido fácil la tramitación y para ello ha intervenido el perito heráldico, Manuel Fernández Martín, que es el que ha dirigido todo el proyecto. Y el logotipo, uh-huh, pues si te fijas es único, el logotipo lo ha hecho un gran amigo mío y arquitecto, Rafael Luque Ruiz de Mier, donde vemos lo que es el logotipo, ¿no? La imagen frontal
del pueblo, con la torre del violín y la iglesia, sobre lo apoyado sobre los montes, que es que el monte es el animal autóctono de Totalán, por definición, que es el camaleón. Oye, o sea, qué original, qué logotipo, y eso reúne muchas. Pero eso lo ha creado el autor es de Rafael en colaboración conmigo, que es lo que el escudo existía. Sí. La bandera se ha confeccionado, se ha consensuado en el pleno por unanimidad, pero y se ha aprobado por unanimidad en el pleno, pero el logotipo es un diseño de Rafael Luque Ruiz de Mier, un arquitecto y un gran profesional y muy amigo mío, sí, que conjuntamente lo hemos hecho los dos. Oye, pues enhorabuena a los dos, porque la verdad que es muy original y reúne distintas identidades. Está conseguido. Que... Si te fijas, las letras del camaleón, los ojos del camaleón coinciden con las letras de Totalán. Está guay, si está guay. Si te das cuenta. Y la forma del camaleón pues lo van formando las montañas, la iglesia, la torre... Está muy chulo. Sí, y luego la bandera, que existía, pero igual que el escudo... No existía, no estaba... la bandera, no existía. Ah, no, la bandera no, lo no que existía, existía era el escudo. El escudo de la bandera se ha creado nueva. Había... Las ondas son del mar, de la Las ondas del mar, son ¿no? la del río de Totalán, porque el río era muy caudaloso. El río de Totalán es tan amplio como el Guadalmedina. Y eso supone que antiguamente la pluviometría era tan grande que necesitaba mucha dimensión, claro, pero por el agua por que el llevaba. Torrente de agua. Y de hecho cuando el centro comercial Victoria se empezó a construir, se inundó por el caudal que llevaba. No se esperaba, o sea que el río evidente de que tiene que tener esa dimensión como el Guadalmedina. Tú dices, esto es tan grande es que puede llover. Claro, claro, fíjate. Bueno, y a veces cuando ha llovido allí de manera torrencial lleva agua con fuerza. Sí. Oye, ¿de qué manera podemos participar en esta Semana Cultural? Quizás lo más... es una semana muy enfocada al vecino de Totalán, que soy aproximadamente... ¿Cuántos habitantes? 700. 700, pero seguro que abierta también al visitante que pueda participar en alguna de las actividades, en esas exposiciones, en esos talleres, pero el sábado será interesante el que quiera conocer detalles de la historia de Totalán, de ese escudo, de esa nueva bandera, de ese logotipo. ¿El sábado la conferencia qué hora es? A las 6 de la tarde, el acto de corte académico, es muy interesante porque ahí el perito heráldico va a exponer cómo se ha tramitado todo y cómo se ha hecho. Uh-huh. Posteriormente está la izada de la bandera, que hasta ahora no ondeaba, en el mástil faltaba, están todas menos la de Totalán. Sí. Y luego pues hay una degustación de copa de vino español, simplemente. Y en el mismo acto se le va a entregar a los niños del colegio que han participado sobre Conoce tu bandera y escudo, que han hecho un trabajo. Muy bien. ¿Y el domingo cómo se cierra? El domingo es espectacular. El domingo empezamos a las 11 de la mañana con la primera carrera Camaleón Trail. Desde aquí quiero invitar a todos, porque quiero que sea un éxito, para que vengan a Totalán, a conocer Totalán. Es una ruta preciosa. Es una trail porque lleva calles, lleva asfalto, lleva carril, lleva río, lleva camino, pero es todo transitable y no hay riesgo de lesiones. Uh-huh. Para ahí. Luego tenemos a todos los que nos acompañen, hay una macro paella popular que se va a hacer más grande para gratuitamente, para que degusten todos aquellos que quieran venir a visitarnos, la solemne misa que por en honor a nuestra patrona que es el día 7. Luego hay un acto muy importante que es la entrega de distinciones, que a lo largo de estos 25 años todas las personas, algunas que están con nosotros, otras que ya no están, se le va a entregar una distinción honorífica por haber colaborado de forma altruista. Luego, para finalizar, hay algo espectacular del Pitu, no sé el nombre ahora mismo, sí. voy a quedar valiente, el Pitu, pero es que ganó el concurso un artista, y es una actuación espectacular, artista famoso, que va a clausurar la Semana Cultural con un... concierto. Con el concierto, aparte con un espectáculo pirotécnico y la degustación de las típicas tortas de repostería de Totalán, que las recuperamos y existen como clausura. Ah, mira, oye, pues un día muy completito el domingo. ¿A partir de qué hora has dicho? Pues a partir de las 11 empieza... Con el Camaleón Trail. Primera carrera Camaleón Trail. ¿Y cómo podemos apuntarnos en la carrera? Pues o bien en la página de Dorsal Chic, que es la página donde todos los corredores se apuntan, o a través de Guadalinfo o Ayuntamiento Totalán. Guadalinfo Totalán, Ayuntamiento Totalán, o la página que ha mencionado. Ahora mismo hay 50 apuntados, he mirado un poquito antes de entrar, y hay 50, a ver si se nos... Pero vamos, que 50 es un éxito para hacer el primer año. Claro. Hay municipios que llevan ya muchos años y todavía están rozando esas cifras, pero es muy atractiva la carrera por el trazado que tiene. Pues Miguel Ángel Escaño, alcalde de Totalán, gracias por visitarnos y que sea todo un éxito esa Semana Cultural de Totalán, 25 años ya celebrándola, y será a partir del lunes de la semana que viene con ese cierre del domingo 30. Domingo 7, del 1 al 7. Domingo 7, del 1 al 7 de octubre. Domingo 7 de octubre, Camaleón Trail
de Totalán, primera carrera, y todavía podemos apuntarnos, así que... Hasta el viernes os podéis apuntar, y de aquí quiero invitar y hacerlo extensivo a todos, no solamente a la carrera, sino a todos los que nos quieran acompañar y disfrutar de pasear por nuestra calle, que es lo más importante que hay en nuestro municipio. Muchas gracias, Miguel Ángel, hasta pronto. A vosotros siempre. Nos marchamos ya, gracias por estar ahí, y mañana miércoles regresamos con mucho más contenido aquí en el Magazine de PTV, en Málaga TV. Hasta mañana. Ayuntamiento de Comares, Confecciones Miriam y Restaurante Casa Atenea han patrocinado este programa.